Llega el centro, atención, está el primero Luis Ernesto. Impresionante, doctor. Vayan quitando la Minerva, que ahora se va a llamar Michela. Sí, Luis Ernesto Michel, definitivamente sí, él, en el iPower. ¿Cuál será el próximo jugador en mostrar su power? Únete a la conversación en @powerade.mx. Impresionante, sí. Impresionante, doctor. Sí, aunque debo decir que hay ligera complicidad. Y será cerrado, veremos si la puede levantar. No, termina tocando hacia atrás. Hernández se va preparando. López metió la bola arriba. Marchesín en dos tiempos. Primero el rebote y luego ni siquiera se acercó a la línea. El tape. Ya equilibraron otra vez las oportunidades manifiestas de gol. Cuando tú defiendes como hombre de campo, no como Marquesín, adentro del área chica, ¿no? Una segunda jugada. Este juego que tienes, este William da Silva, el brasileño, tocó bastante bien. Viene Gallos. ¡El Conejo! ¡Uf! ¡Qué atajada del Conejo! Era muy difícil la tajada para el Conejo, porque el disparo de George Corral se iba a meter en el rincón. Y aquí encuentra el gol perfilado. Fabián, también está ahí López. Vamos a ver quién le pega. ¡Marco! ¡Marchesín para afuera! En el vuelo de Marchesín, mandando el balón a tiro de esquina. Se queda lastimado incluso, pero mandó perfecto a tiro de esquina. Las Chivas Rayadas del Guadalajara tendrán el movimiento. Sí, un gran manotazo de Marchesín. Vamos a ver. ¡Remate, Jean Paul! Es un remate verdaderamente con fuerza. La reacción que tiene el arquero es formidable. En este ángulo Televisa vemos cómo el arquero inmediatamente tiene un reflejo enorme y desvía. Con esta falta, pues se ve cómo gana la pelota Salcedo para salvar de nueva cuenta, porque ya lo había hecho en dos ocasiones allá en Torreón. Ahí está. Esta fue extraordinaria. Al caer se golpea. Pero qué clase de atajada, y después estas, equipo del Buche. Da Silva, toca para el Tito, aquí la tiene Gómez, buena barrida, ya sería el Conejo, la patita que se mueve es la del Conejo de la Suerte, vuelve a llover en la Corregidora, cerca el Gallo del gol, que nos ponga en la final. Si Penilla, el volante por derecha, no trabaja. Aquaman la dejó en cualquier parte, la tiene el Mono, amagó con el disparo, era una locura. Después el taconazo que viene la banda, George Corral en el centro, el rebote queda, entran al área. ¡Tiro malo! ¡Balazo que bambolea el palo del cuate Sepúlveda! Dice que el arquero le alcanza a tocar, el árbitro no lo concede, pero vean el cuate, el tacón para Corral. La pelota le queda otra vez al cuate. Y a...